Bueno, mi nombre es Sara Cano, vengo del periódico Cubo. La experiencia fue bastante enriquecedora. Como lo dijeron ellos, uno no sabe realmente lo que ellos tienen que vivir hasta que no se para con ellos absolutamente todo un día, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, que fue la jornada. Pienso que estas actividades deberían hacer con otros entes gubernamentales, con la policía, con las ambulancias, pues con todo. Como saber realmente y vivir en carne propia cuál es como todo el paseo y todos los rollos y todo lo que les toca vivir a ellos en el día a día.